sí mismo, tratando de conquistar una felicidad que estaba bien lejos de lograr. Una mujer en desgracia tomó pasaje en un ferrocarril con destino a un pueblo alejado de la capital. Pensó quizás que en la quietud de la campiña cubana le sería más fácil encontrar un refugio para su soledad y su tristeza. ¿Cuántas mujeres, como la protagonista de nuestra historia, han sido víctimas de su propio destino? Qué buena pareja es su hija Carmen y Joaquín, ¿eh? Óigame, don Damián, ¿usted cree que Miguel Aponte traiga a esa mujer a la fiesta? No me extrañaría. No sé lo que tiene esa mujer. Vaya, aquí le traigo una cervecita para que se alegre un poco, don Firmín. Es que lo mío no es tristeza. Cuando veo bailar el zapateo, recuerdo que mis padres, que eran cubanos de verdad, también trabajaban en este lugar. Y cuando ellos se paraban para bailar, todos se levantaban para ver. Bueno, pero las cosas tristes hay que olvidarlas, don Firmín. Va. Salud. ¿Qué te pasa, Joaquín? Te noto preocupado. Nada, es que me extraña que mi padre no haya venido. Oye, ¿tú crees que venga la renegada? Bueno, yo no creo que se atreva, pero con lo que toda la gente dice de ella, si se aparece aquí, se agua la fiesta. Que ahí viene Micaela. ¿Trabajando? ¿Eh? Oye, ¿de qué estaban hablando ustedes, chicos? Ay, chica, no me vengas con tu chisme, que yo no quiero oírlo. ¿Pero qué es lo que le pasa al tipo este, chico? Conmigo sí que no te delija, que yo te sé muchas cosas y si no hablas porque no he querido. Así que mira, lo mejor que vamos a dejarlo ahí quietecito, bueno, ¿sabes? Bueno, dejen eso ya. Sí, hombre, sí. Oye, chicos, si te sobra un pedacito, me lo guarda que mañana quiero hacer ají a costa. Bueno, el pernilito. Tan feo que eres. Óyeme, Micaela, ¿tú sabes dónde está Miguel? Apostaría que está en casa de la renega. ¿Y tú cómo lo sabes? Muchacha, porque cuando yo no sé las cosas me las vienen a contar. Micaela, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Óyeme, chica, tú nunca te equivocas. ¿Por qué? Allí mismo está, en casa de la renega. ¡Qué voy a equivocarme, nunca! Te la comiste, nene, te la comiste. 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 Te la comiste, es la frasecita que está de moda en la capital. Te la comiste por donde quiera la oigo nombrar. Te la comiste, nene, te la comiste, te la comiste, nene, te la comiste, te la comiste, nene, te la comiste, te la comiste, nene, te la comiste. Mi vecinita estaba gritando porque el marido la bofeteó y a todo el mundo le anda diciendo
que fueron besos los que le dio. Te la comiste, nené, te la comiste. 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 Mi compadrito cuando bailaba, bailaba el mambo con caridad. La comadrita me comentaba, esto es mambo, hija, nena, nena. Te la comiste, nene, te la comiste. 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 Amigos, como todos ustedes saben, mañana empieza la Moria. Este año nuestra cuota será de 160 mil sacos. La cosecha ha sido muy buena y espero que también lo sea la zafra con la ayuda de Dios y con la colaboración de todos ustedes. Pero ahora nos vamos a dejar de discurso y le vamos a entrar al lechoncito que nos está... Sé que estás haciendo buen negocio. Bueno, regular, ¿sabe? Regular. Vaya para lo que dejamos de ganar en el tiempo muerto. Si viera usted el artero de vales que tengo almacenado, montón pila. No te quejes, que ahora lo cobrarás todo. Dios te oiga, Pascual. Muchachos. Ya le dije ahí a los muchachos que le dejaran la carga como siempre. Bueno, hombre, bueno. ¿Un coñaquito? No, oh, gracias. Ya usted sabe que cuando estoy trabajando no tomo. ¿Y tu padre? ¿Vino contigo de allá del Bajío? Sí, lo dejé allá abajo en las pesas. Me dijo que viniera yo a avisarle. Bueno está tu padre. ¿Qué quiere usted decir? Mira, Joaquín,
Yo te aprecio de veras porque te conozco desde que no levantabas dos palmos del suelo. Y la verdad es que a mí no me gusta que la gente se ría de tu padre. ¿Y quién es el que se ríe de mi padre? Dígamelo para ir a buscarlo y hacerle tragar esa risa. No te violentes, hombre, que no es nadie en particular. Es que tu padre anda en amores con una mujer de aquí del pueblo. ¿Mi padre en amores? No me haga usted reír, don Pascual. No te rías, Joaquín, que la cosa es esta. Pero eso no puede ser. Bueno, la cosa no tendría nada de particular, porque tu padre no es tan viejo que digamos. Pero es que se trata de una mujer que... Vamos, no sé cómo decírtelo, pero no le conviene. Pero ¿y cómo no me ha dicho nada? Yo nunca pensé que le anduvieran esas cosas a sus años. Tampoco yo lo creía cuando me lo dijeron, hasta que lo vi entrar en casa de esa mujer. ¿Pero quién es ella? ¿Por qué dice usted que es una mujer que no le conviene? Porque no lo es, Joaquín. Hace unos cuantos meses se apareció en el pueblo sola. Nadie supo nunca de dónde venía, ni qué buscaba aquí. Se llama Raquel. Le dicen la renegada. ¿La renegada? ¿Por qué? Parece que a su llegada aquí al pueblo tuvo una discusión con una mujer que se metió con ella. Formaron un escándalo tremendo. ¿Verdad, Andrés? Que sí, sí. Como que si no intervengo yo hasta hubieran llegado a las manos. Se expresó en muy mala forma renegando de todo el mundo. Desde entonces le dicen la renegada. ¿Y esa mujer es la que tiene amores con mi padre? Él es el único que entra en su casa. Aunque se corre por ahí que antes... Bueno, ya tú sabes. ¿Y cómo puede usted decir eso de una mujer a quien no conoce? La verdad es que yo solo la he visto de lejos. Pero la figura de ella no es la de ninguna santa, precisamente. Tú sabes que eso se conoce a primera vista. Sí, claro. Yo quisiera que tú hablaras con tu padre, Joaquín. No sé qué intenciones tendrá él con esa mujer, pero mucho me temo saber las que tiene ella. Quizá piense que es un hombre adinerado que puede resolverle su situación. Vete tú a saber. Llamaré, don Pascual, pierda usted cuidado. Esta tarde, cuando regresemos al Bajío, le preguntaré qué es lo que piensa él con esa mujer. Hasta mañana, don Pascual. Adiós, muchachos. Tú eres muy joven para comprender ciertas cosas, hija mía. Cuando todo un pueblo habla mal de una mujer, es porque hay alguna razón. No, si no me extraña que hable. Lo único que no acierto a comprender es porque usted se hace eco de lo que dice la gente. Oh, no, no, hijita, yo no me hago eco. Es que Micaela me ha dicho unas cosas que me hacen pensar en que de verdad esa renegada es una mujer peligrosa. ¿Y no se te ha ocurrido pensar que esa mujer sea víctima de la calumnia? No pudiera haber alguien que esté interesado en perjudicarla. Bueno, ¿y se puede saber qué interés tienes tú en defender a esa mujer? ¿La conoces? Para defender a una mujer en desgracia, no es necesario conocerla, papá. Me basta con conocer a los hombres. Vaya, 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 vaya. Si ahora resulta que mi hija es una mujer de experiencia. No es experiencia, papá. Sentido común, que no es lo mismo. Además, cuando estuve en la capital, tuve oportunidad de comprender muchas cosas. Mira, hijita, no trates de arreglar el mundo. Vas a tener que enfrentarte con muchos problemas en tu vida para que empieces a preocuparte ahora por esa mujer. Yo sé lo que me digo, papá. Mira, Joaquín. Más vale que no hables sin saber, porque no me gusta discutir contigo. Yo pensaba contártelo de Raquel, pero aún no era tiempo. Y sinceramente, siento mucho que te hayas enterado por otro que no fuera yo. Pero ya que lo sabes, te guardarás muy bien de ofenderla ni con el pensamiento. Yo no estoy ofendiéndola. Yo solo quiero saber qué es lo que pretende contigo. Me quiere, hijo. ¿Lo oyes? Me quiere y eso es todo. Claro, ella te lo dice y tú lo crees. Es muy fácil engañar a un hombre a tu edad cuando ya no espera que lo quiera una mujer joven. Pero vamos a ver, muchacho. ¿Qué sabes tú de ella para hablar así? ¿Y qué sabes tú, padre? ¿Sabes quién es y de dónde viene?
¿Sabes si antes de estar contigo ha estado con otros? Cuidado como hablas, que no te permito que te expreses mal de Raquel, ¿eh? Ni yo le consiento a ella que se burle de mi padre. ¿Que se burle de mí? Pero vamos, hijo. A ver, ¿qué te han contado sobre ella? A ver. La verdad, padre, y nada más que la verdad. Que la gente se ríe de ti porque andas con ella. ¿Que la gente se ríe de mí? ¿Pero qué me importa a mí la gente? Si la quiero y voy a seguir con ella, aunque todo el mundo se oponga. Pero es que no comprendes, viejo. No, hijo, no comprendo. Y otra cosa, quiero que la conozca. ¿Que yo la conozca? ¿Y para qué? Para que empieces a quererla como hijo de ella que vas a ser. Pero es que te has vuelto loco, padre. ¿Quién sabe, muchacho? A lo mejor. Pero te lo repito. Quiero que la conozcas para que aprendas a quererla como hijo, porque me pienso casar con ella. Vagaban mis ojos buscando los tuyos con ansias de amar. Qué lindas son estas noches en mi cuna. Tienes razón. Son maravillosas. Si supieras, cuando mi padre me trajo a vivir aquí, pensé que nunca iba a acostumbrarme. En La Habana todo es tan distinto. Porque la tierra es la única que no traiciona. Por eso yo también preferí quedarme aquí con mi viejo, en lugar de ir a terminar mis estudios en la capital. Y no me importa. No me arrepiento. Tampoco yo me arrepiento. Y luego te conocí a ti. Y tenemos tanta afinidad espiritual que presiento que cuando nos casemos, seremos tan felices. También yo lo creo. Sin embargo, estoy preocupado. ¿Qué te pasa? Esta mañana me he enterado de una cosa que me ha dejado desconcertado. Oh. Se trata de tu padre, ¿verdad? ¿Pero cómo tú lo sabes? Bueno, mi padre me explicó algo del asunto. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice la gente. No opino lo mismo. No creo que tenga importancia que tu padre se enamore. ¿Pero qué estás diciendo, muchacha? ¿Tú no comprendes que sería un escándalo que mi padre se casara con esa mujer? ¿Entonces tú la conoces? No. Pero todos me han dicho que es una bandolera. Hasta tu padre me estuvo aconsejando que fuera a verla, para que dejara tranquilo al viejo. Eso sí que no. ¿Y qué tiene eso de particular? Yo no puedo permitir que una mujer así se burle de mi padre. No vayas, Joaquín. Te lo suplico. ¿Que no vaya? ¿Y por qué? No sé. Tengo miedo. ¿Miedo? ¿De qué? Estás celosa, ¿verdad? ¿Crees que me va a engatusar a mí también? A lo mejor, la mujer de esa clase es capaz de todo. Pues tu padre me dijo que tú hablabas y querías defenderla. Sí, pero no sé, me han dicho tantas cosas que... No tienes confianza en mí, Carmen. Sí, Joaquín. Tengo confianza en ti, pero... Está bien. Haz lo que tú quieras. Tú sabes lo que haces. Claro que sé lo que hago. Me voy, que ya es tarde y mañana tengo que madrugar, ¿eh? Hasta mañana, mi cielo. Hasta mañana, amor mío. Salúdame al viejo.
Joaquín. Dime, papá. Te estaba esperando. Quería hablar contigo. ¿Todavía sigues en las mismas con respecto al asunto de Raquel? No ha ocurrido nada que me haga cambiar de parecer. ¿Y por qué tuviste que contarle eso a tu padrino? Allá no sabían todo. Y tampoco les hiciste caso. Y opinan lo mismo que yo. Pues están equivocados todos como tú. Y todos los que piensan mal de ella. No sé por qué no me dejan tranquilo. Yo no me meto en la vida de nadie. Es que aquí todos viven como Dios manda, padre. Se han enamorado y se han casado con mujeres de bien. Con gente honrada como ellos. En cambio tú. ¿Cambio yo qué? ¡Habla! Tú quieres echar una maldición sobre esta casa. Pero yo no he de consentirlo por respeto a la memoria de mi madre, ¿entiendes? Mira, muchacho, estás hablando de más. No estoy hablando de más. No me hubieras hecho hablar si no querías oírme las verdades. Esa mujer no tiene que venir a buscar nada en esta casa. No viene ella. La traigo yo. Eso es lo que tú piensas, que la vas a traer. No sé qué vas a hacer tú para impedirme. Todo cuanto esté a mi alcance, óyelo bien. Que si estás tan ciego que andas por el pueblo y no ves las casas, yo soy el encargado de arrancarte esa venda que te han puesto ante los ojos. Mira, Joaquín, te estoy oyendo con demasiada paciencia. Pero ya se me está acabando. Y como sigas por ese camino, las cosas van a andar mal. Andan mal porque tú quieres, padre. Por tu capricho de enamorarte de una cualquiera. ¡Ay! Saber para algo. Si no, bueno, pues no seré yo quien te lo diga. ¿Y por qué no? Porque no quiero meterme en camisa de once bar. Bastante disgusto me ha traído esa mujer cada vez que viene aquí. ¿Que ella viene aquí? Sí, pero de noche. Y a escondida de todos. Como si no quisiera que nadie la viera. Es una mujer muy misteriosa. Pues me habían dicho que nunca salía de su casa. Sí, no sale más que para venir hasta aquí. Pero va a tener muy mal fin esa mujer, ¿sabes? Es como una que yo conocí allá en España cuando era un rapaz. Le llamaban Rosario la Maldita. Cayó en el pueblo igual que esta, sin que nadie supiera quién era ni de dónde venía. Bueno, guárdate tus cuentos y dime dónde vive. Que no te lo digo, ea. No quiero problemas. ¿Pero problemas con quién? ¿Con quién va a ser? ¿Con tu padre? Pues poco que le hace el viejo. Escúchame, Andrés. Mi padre no tiene por qué enterarse de que yo he ido a ver a esa mujer. Se enterará, muchacho. No digo yo si va a enterarte. Como si aquí se pudiera tener nada oculto. No seas terco, Andrés. Yo quiero que esa mujer deje tranquilo a mi padre. Y necesito hablar con ella para decírselo. Si tú no me indicas dónde vive, iré tocando de puerta en puerta por todo el pueblo hasta que dé con ella. Pero te has vuelto loco. Bueno, pues si no quieres que haga eso, dime dónde vive. Bueno, te lo voy a decir, ¿eh? Pero que no se entere nadie que fui yo quien te lo dijo. Nadie se enterará, no te preocupes. Bueno, la verdad, te lo voy a decir porque no sé ni cómo, ¿eh? Porque yo no soy amigo de los chismes ni esas cosas. Mira, tú sigues por esta misma calle y en la esquina doblas a la derecha. Verás una casita muy bonita que hay pintada de amarillo. Ahí no es. Sigues más adelante hasta una verde. Esa es la casa, ya a la salida del pueblo. Eso es lo que quería saber. Gracias, Gallego. De nada. ¡Gallego! ¡Gallego! Oye, Andrés, ¿qué te vino a preguntar el hijo de Miguel? Ah, pero tú lo viste. ¿Cómo no iba a verlo? Bueno, pues entonces pregúntaselo a él. ¡Ah! No va a venir a mí, va, venirme a mí con preguntas caciosas. A mí sí no me engaña tú. Ese tuvo aquí a averiguar algo. A lo mejor, pero no te lo voy a decir, porque yo sé bien lo suelta que tienes la lengua. Además, no te importa lo que vino. Tú te lo callas, pero él estuvo aquí un buen rato y no salió con ningún paquete que yo lo vi bien. Y si no vino a comprar nada, ¿con qué otra intención puede haber venido? Bueno, mejor me callo. Mejor me callo.
¿Qué pasa? ¡No hay nadie! ¿A qué viene tanto misterio? Quiero hablar con la renegada. Sí, Joaquín. La renegada soy yo. Pasa. Te estaba esperando. Siéntate. Esto no es muy confortable que digamos, pero es lo único que puedo ofrecer. Déjame mirarte. Eres tal y como tu padre te ha descrito mil veces. Quizá un poco mejor. Señora, yo no he venido aquí para que te me contemple. Ya lo sé, pero sí. Has venido a hablar conmigo. Pero quiero explicarte por qué te dije al entrar que te estaba esperando. Y por qué te llamé por tu nombre. Abriste unos ojos. Tenía que extrañarme. A mí también me había extrañado que no hubieras venido a verme. Aunque solo fuera por la curiosidad de saber cómo era la mujer que ama a tu padre. Yo sabía cómo era sin necesidad de verla. También a mí me habían hecho un retrato suyo. ¿Y me parezco en algo a ese retrato? No me refiero al físico, ¿eh? Entonces, ¿te refieres a lo que de mí cuenta la gente? Usted lo sabe mejor que yo. Yo solo sé que la gente dice muchas cosas de mí. Pero nadie se atreve a decírmelo en mi cara. La renegada me dice, porque me he revirado muchas veces contra ellos. Pero mi manera de vivir, nadie puede reprochármela. ¿Eso es lo que dice usted? Y yo digo siempre la verdad, Joaquín. En esta casa no entra más que Miguel Aponte, tu padre. Y si la gente se atreve a decir otra cosa, está mintiendo a sabiendas. Yo no he venido aquí a oír su defensa. He venido a otra cosa. Ya lo sé. Has venido a decirme que deje tranquilo a tu padre. Que no le convengo, ¿verdad? Y que lo mejor que puedo hacer es irme del pueblo. Eso mismo es lo que yo le quería decir. Ya ves cómo te estoy ahorrando palabras. Pero a mí no me va a engañar como a mi viejo. Yo soy distinto. Cálmate, Joaquín. Yo no pretendo engañarte. Ni al viejo como tú le dices. Tampoco lo he engañado. Llegué aquí sola. Sin meterme con nadie. Deseando simplemente vivir. Vivir tranquila. Pero no me dejaron. Ciertos hombres que pensaron que yo era carne fácil para sus instintos se empeñaron en calumniarme al verse rechazados. Después, no pude con la calumnia. Yo era muy débil para luchar sola. Y un día, llegó tu padre. Un hombre bueno. Un guajiro noble y leal. Me defendió desde el primer momento. Se unió a mí contra todos. Óyelo bien, Joaquín, para que estés orgulloso de tu viejo. Contra todos. Y me ofreció su protección, que tuve que aceptar, porque me robó la voluntad. Después mi gratitud se convirtió en amor. Y lo quiero. Te parece extraño. Pero lo quiero. Basta ya de comedia. No le creo ni una palabra de lo que me está diciendo. Usted es lo que es. Y nada más. ¿Qué soy yo, Joaquín? Una mala mujer, ¿verdad? Eso. Una mala mujer. ¿Y qué entiendes tú por una mala mujer? Yo sé lo que quiero decir. Y sin embargo, yo quisiera que lo aclararas. Ustedes los hombres dividen a las mujeres en dos clases. Las buenas y las malas.
Pero nunca se les ha ocurrido pensar que las que son malas antes fueron buenas y ustedes mismos las cambiaron. Cuando yo era pequeño, me enseñaron a separar la fruta podrida de la buena, porque decían que una sola de las podridas desgraciaba a todas las demás que estaban sanas. Y suponiendo que yo fuera la fruta podrida, ¿quieres decirme a quién estoy desgraciando? A mi padre. ¿Por qué? Porque lo engañó usted con su palabra fácil y sus encantos. Vaya hombre. Menos mal que me reconoces algo. ¿Crees que tengo encantos? Ya lo creo que los tiene. Habría que ser ciego para no darse cuenta. Por eso cayó el viejo. Pero yo me enteré a tiempo de todo el juego y he venido aquí para terminarlo de una vez y para siempre. ¿Y crees que podrás conseguirlo? Tu padre ya tiene edad para saber lo que hace. Estoy segura que le habrás dicho que no siga viniendo a verlo. Y él ha continuado visitándome. ¿Y cómo sabe usted todo eso? Él mismo me lo ha dicho. No tiene secretos para mí, Joaquín. Por eso sé muchas cosas de ti. Y sé también que tu padre te quiere con todo el alma. Me quería. Hasta que usted se metió por el medio. No, eso no. Jamás pensé que fuera motivo de disgusto entre tu padre y tú. Por evitarlo, sería capaz de cualquier sacrificio. Pues mire a ver qué hace, porque el disgusto ya llegó. No, Joaquín. Tú no puedes disgustarte con tu padre por mi culpa. ¿Y qué quiere? ¿Que vea con buenos ojos las ideas que tiene con usted? No le hagas mucho caso. Es cierto que quiere casarse conmigo y llevarme a su casa. Pero yo le convenceré para que no lo haga. ¿Que usted no quiere casarse con él? No, Joaquín. Ya ves cómo te equivocas conmigo. Yo lo quiero tal y como ha venido a mí. Lo demás son convencionalismos sociales. Tu padre y yo podemos ser felices, sin necesidad de hacer nada de eso que él quiere. Ahí se ve lo que es usted. Otra mujer trataría de legalizar su situación. No es lo mismo ser la esposa que ser... ¿La amante? Dilo. Es una palabra un poco dura. Pero a veces no hay más remedio que pronunciarla. Yo prefiero ser la amante a ser la esposa. Y es que así como hay mujeres que nacen para esposas, hay otros como yo que tienen que conformarse con ser amantes. La verdad es que usted es muy extraña. Me resulta difícil comprenderlo. Porque aún no me conoces, Joaquín. Escúchame. ¿No crees que sería un escándalo en el pueblo que tu padre se casara conmigo? Claro que lo sería. ¿Y crees tú que sabiéndolo voy a permitir que eso suceda? No, Joaquín. Yo a nada obligo a tu padre. No quiero que me des un nombre. Tengo el mío. Raquel. El que me dieron mis padres. Y tengo el otro, ese que corre de boca en boca, el que me dio la gente, la renegada. Con esos dos tengo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que le amarra a mi padre? ¿Por qué no lo deja tranquilo? Estoy dispuesta a renunciar a él, a una palabra suya. No lo veré más. La verdad es que quisiera creer en eso que me está diciendo, pero no sé qué pensar. No sé. Lo mejor es que me vaya ahora. Hablaré con mi padre y él decidirá. Espera. No salgas ahora. ¿Que no salga? ¿Por qué? Porque yo le doy mala reputación al que está conmigo. Lo sé. Espera. ¿Qué buscas ahí? ¿Qué hay? Yo, ¿no? Vine a conversar un ratico contigo. ¿Qué tienes tú que hablar conmigo? ¿Por qué no tocaste? Chica, casualidad, en el momento que iba a tocar, pum, abre la puerta tú.
Hace rato que estás ahí para oír todo lo que hablábamos. Muchacha, qué imaginación la tuya. Te juro que a mí no me gusta meterme en la vida de nadie. Te conozco bien, Micaela. Tu lengua hace más daño que un cuchillo afilado. Porque te gusta ir de puerta en puerta a contar lo que has visto y lo que no has visto. Pero es que tú te vas a llevar también de lo que dice la gente. Yo no sabía que el hijo Miguel estaba aquí. Yo creí que tú estabas solita. Me estás mintiendo. Si yo hubiera estado sola, ni te acercas por aquí. Pero estando con un hombre, te sobra tela para añadirle todo lo que se te ocurra. Para echar más lodo sobre mi nombre. Mira, chica, lo mejor es que yo eche un pie y me retire porque yo también tengo mi carácter. Sí, es mejor que te vayas. Pero mucho cuidado con levantarme una calumnia, que esta vez sí que no te la perdono. Conmigo corta el choco, tú no eres guapa ni nada, ni el león de Santillatica, ni te comía a nadie. ¡Vete! ¡Me voy, chica! Si veo otra lado me embote, porque no me voy a ir de aquí. ¡Me voy! Señora, yo quisiera... Vete, Joaquín. Vete a tu casa y espera allí lo que resulte de todo esto. Y no digas que me has visto llorar. Porque nadie te va a creer que viste llorar a una mala mujer. Ahora sí que la renega es mucha renegada. Si no, bueno, pues lo que es esta vez no me interesa el cuento. Bueno, no te interesará a ti, pero a mí me interesa mucho. Yo lo voy a contar de todos modos, así que si no quieres, con salirme para afuera ya se acabó. Vámonos, Felisa. No, no, espera, mujer. Caramba, enseguida le cogen a uno la palabra, hombre, por Dios. Bueno, ¿a qué quedamos? ¿Te interesa así o no? Bueno, mira, yo te voy a decir la verdad, ¿sabes? Interesarme así en el verdadero sentido de interesarme, no, pero siempre es bueno saber para que no le cuenten a uno, ¿sabes? ¿Qué fue lo que pasó? En cuanto lo vi entrar en casa de ella, me pegué a la puerta y jugué oreja nada más para oír bien lo que decía. Pero Joaquín entró en la casa y se encerró con ella. Claro que sí, no se iba a poner a hablar por la ventana y eso no sé. Oiga, usted no está en el picadillo. Es la que dejara al padre tranquilo, que eso no le convenía, que si el pueblo decía patatín, que si patatán, que si patatán, que si allá. El monchón, el monchón. Continúas en las mismas, Micaela. ¿Cuándo se te secará la lengua? Ay, don Fermín, mira que usted es agua fiestas, por Dios. Pero es que ya es hora de que dejes tranquila a esa pobre mujer. Esa pobre mujer. Eso es lo que es una descarada. Usted no sabe que primero engatusó al padre y ahora está tratando de conquistar al hijo. Esa es lo que es una gandía. No seas calumniosa, Elisa. Óigame lo que le voy a decir, don Fermín. Parece mentira que sea usted tan ingenuo. Yo no le voy a decir que lo he visto a ella y a él, usted sabe, pero que... Que yo la he visto entrar en casa de la renegada y encerrarse con ella. Eso lo han visto estos ojos que se lo van a comer la tierra. Y si no, que me perdone Dios Padre, porque yo en la vida de nadie me meto, Dios mío. Bueno, yo lo que quisiera saber es por qué todas ustedes están en contra de esa pobre mujer. ¿Pero cómo la vamos a poder ver, señor? Pero de que la que más y la que menos aquí está casada y tiene su marido y teme que se lo quiten. Usted ve, en eso tiene acá mucha razón. Porque la verdad, ustedes han visto cómo se han puesto los hombres desde que esa mujer vino al pueblo, hasta se perfuman y todo. Lo que debíamos hacer con esa mujer es sacar la patada del pueblo. Ustedes no han visto cómo se viste. Casi va desnuda. Bueno, sí, está bien, pero eso de patadas así, eso se dice muy fácil. Pero ¿quién es el que le pone el cascabel al gato? Bueno, pero por fin me van a dejar terminar el cuento, me lo van a destripar o me voy para el parque. No, ¿qué no, es lo que no, pasa? No, espera, mujer, espera. Cuidado, cuidado, que ahí viene el eje de la tragedia. Silencio en la noche. Buenas noches, don Miguel. Buenas, Miguel. ¿Qué tal, Andrés? Oh, ¿cómo andamos, don Miguel? ¿Cómo andamos? ¿Han visto ustedes a mi hijo? ¿Saben dónde fue? No, no lo he visto. No, bueno, usted sabe bien que yo soy de los que me acuesto muy temprano y me tapo la cabeza, ¿no? Bueno, Andrés, ya yo me voy, ¿sabes? Hasta luego, Felisa. Ay, que se te queda un paquete, Felisa. Guárdamelo, me lo das mañana. Bueno. ¿Qué sucede aquí, ¿Qué es lo que le pasa a esa que se fue cuando yo llegué? ¿Y tú por qué me miras con esa cara? ¿Yo? Ay, mejor que me calle, porque yo tengo mi carácter también y... No, tú no te callarás. Tú siempre tienes algo que decir y cuando no lo dices lo inventas. Vamos, habla, ¿dónde está mi hijo? Ay, suéltame, que me haces daño. ¿Dónde está mi hijo? ¿Quieres saber? Sí, lo quiero saber. Pues
Pues te lo diré. Cuidado con lo que haces, Micaela. Tú no la interrumpas. ¿Dónde está Joaquín, Micaela? En casa de Raquel. ¿En casa de Raquel? Miente. ¡Miente, perra, miente! ¡Suelta, bruto! Y te lo dije porque la vi entrar allí. ¿Y qué fue a hacer mi hijo esa casa? Ah. Eso pregúntaselo a él. Ya lo creo que se lo preguntaré. Y como tú me hayas dicho mentira, prepárate. ¿Qué? ¡Prepárate! ¿Qué vas a hacer, Miguel? ¡Miguel! ¡Déjeme! ¡Pero escúchame! Déjeme usted tranquilo, don Fermín. Usted no entiende de esto. ¿No te extraña que haya entrado así sin avisar? ¿Por qué iba a extrañarme? Esta es tu casa y puedes entrar en ella como quieras. Pero es que pensé que encontraría a alguien aquí. A tu hijo, ¿verdad? Entonces ha estado aquí, ¿verdad? Mentira, parece que tengas los años que tiene. Joaquín vino a hablarme, pero ya se fue. ¿Y qué fue lo que vino a buscar? Ya te dije, vino a hablarme. Pero no te violentes. Cuando yo me violento, siempre lo hago por algún motivo. En este caso no tienes motivo, Miguel. Está bien. Es que me molesta que haya venido a verte sin decírmelo a mí antes. Claro que yo quería que ustedes se conocieran. Pero siempre tenía la esperanza de que fuera delante de mí. No a espaldas mías. No olvides nunca que yo no hago espaldas tuyas. Nada que no pueda hacer delante de ti. Perdóname, tienes razón. Sí sé que no debo dudar de ti. ¿Qué fue lo que te dijo Joaquín? Quiere que te deje. Pero él no tiene ningún derecho a intervenir en este asunto. Ya le dije lo que pensaba hacer. Y lo haré aunque a él no le guste. No, Miguel. Por mí no hagas locuras. Y sobre todo, no te indispongas con Joaquín por mi culpa. Seguro que te hablo mal porque cree lo que dicen de ti. Tu hijo es muy joven. Y es impulsivo como tú. Pero razona. Yo misma le convencí de que no pienso casarme contigo. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? A veces no te comprendo, Raquel. Por una parte te portas distinto de como dicen de ti. Y por otro lado no te crees digna de casarte conmigo. Es que hay algo en tu vida que yo no lo sepa. Es que tú no me lo has dicho todo. Todo te lo he dicho. En mi vida no hay nada que tú no sepas. Es que no quiero que todos te miren mal. Aquí donde siempre te han querido y respetado. ¿Y qué me importa a mí todo si te tengo a ti? Si tú y yo pudiéramos irnos lejos de aquí, donde nadie nos conociera, donde a mí no me señalaran por delitos que no he cometido, pudiéramos casarnos. Pero aquí no, Miguel. Aquí no. Irnos lejos de aquí. Tú y yo solo. Sí. Pero no quiero que lo pienses siquiera. Tú no puedes separarte de tu hijo. Podría venir con nosotros. Sería muy duro para él sacarlo de aquí. ¿Y entonces qué hacemos? Seguir como hasta ahora, Miguel. No hay otra solución. No. Eso no. Yo quiero que tú seas mi esposa. Y si ahora todo el mundo te dice la renegada, a ver quién se atreve a decirte nada cuando tú seas la esposa de Miguel Aponte. Cuéntame lo que ha pasado. ¿Fuiste a ver a esa mujer? Sí, Carmen. Tenía que ir. Yo necesitaba hablar con ella. Bueno, ¿ya hablaste con ella? ¿Qué? No sé, no sé qué pensar. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué fue lo que hablaron? Yo fui dispuesto a que ella rompiera con mi padre para siempre, ¿comprendes? Pero empezó a hablar y hablar y... ¿Y te convenció, Joaquín? No lo niegues. Te convenció de que es una mujer buena,
de que es mentira lo que dice la gente. Te hizo creer lo que ella quiso. No, Carmen. Sigo pensando que mi padre va a cometer una locura si se casa con esa mujer. Pero... ¿Pero qué? Habla, Joaquín. Yo fui a aquella casa dispuesto a todo. Me imaginaba que la renegada era una mujer orgullosa, altiva, odiosa en una palabra. ¿Y no es así? No, Carmen, no es así. Ahora va a resultar que es la mejor del pueblo. Déjame continuar, Carmen. No empieces con tus ojos. Sí, hombre, sí. Sigue. Mientras hablaba, yo la observaba detenidamente. Me habló de mi padre en una forma que comprendí que no estaba fingiendo. Después se echó a llorar, como si algo le doliera en el alma. Y tú, naturalmente, la consolarías. Estarías un largo rato con ella. No, Carmen. La dejé llorando y me fui. Pero tú creíste sinceras sus lágrimas. Has pensado que lloró porque la hacen sufrir. Yo no he pensado nada. La he visto llorar y te lo estoy diciendo, eso es todo. No, Joaquín, eso no es todo. Por la forma en que me estás hablando, me doy cuenta de que esa mujer te ha envuelto a ti también. ¿A mí? ¿Tú estás loca, Carmen? No, no estoy loca, sé bien lo que digo. Oportunamente supo soltar las lágrimas para conmoverte y ha logrado cambiarte. Yo no he cambiado la opinión que tengo de ti. Pero te enterneciste viéndola llorar. Me extrañó nada más. Nunca pude pensar que una mujer así llorara. ¿Y no viste que esas lágrimas no eran de verdad? Que lo que ella quería es que tú estuvieras de su parte, para que nada le impidiera casarse con tu padre. La verdad es que no sé qué decirte. Pues yo sí lo sé. Si continúas así de blando, vas a acabar por enamorarte de ella, igual que tu padre. Calla. No sabe lo que estás diciendo. He empezado a interesarte con su llanto. Después, te echará los brazos al cuello. Te dirá que es muy desgraciada. Te ofrecerá sus labios. Y tú eres hombre, Joaquín. No podrás resistir la tentación. Estás hablando por hablar. Nada de eso que dices puede suceder. Olvidas que es la mujer que quiere mi padre. ¿Por qué te empeñas en dudar de mi cariño? Es que no puedo dejar de pensarlo, porque tengo mis motivos. Yo te quiero, Joaquín. Y no voy a permitir que ni esa mujer, ni 100 como ella, te separen de mi lado. Yo también te quiero, mi vida. Eso bien lo sabes. Nunca lo había dudado hasta ahora. ¿Y por qué ahora vas a pensar en eso? Porque hasta este momento, ninguna otra mujer se había interpuesto entre nosotros. Ni ahora tampoco. Pienso casarme contigo y ese pensamiento nadie me lo va a quitar de la cabeza. ¿Estás seguro de que me quieres? Con toda mi alma. Bésame entonces, Joaquín. Bésame fuerte. Porque yo también necesito estar segura de tu cariño. Ahora más que nunca. De la caridad del cobre. Tú que sabes lo mucho que lo quiero. No dejes que esa mujer, con sus malas artes, logre separarlo de mi lado. Protégelo, virgencita mía. Yo sé que he sido muy mala, virgencita del cobre, pero no me castigues de esta manera. Mi hijita no tiene la culpa de nada. ¡Sálvamela! Estoy aquí, Micaela. Vino el médico. No quiso venir. ¿Qué?
piensa que tú fuiste la culpable de que su mujer lo abandonara. Pero en cambio, te traje las inyecciones. Y una persona que sabe poner. Ya lo tengo todo preparado. Entra, Raquel. ¿Dónde está la niña? Vamos, don Fermín. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. No tiene nada que agradecer. Ella misma me lo dijo porque no tiene secretos para mí. Bueno, no te niego que en el primer momento me molestó, ¿verdad? Unos celos tontos me hicieron pensar cosas que no podía hacer. Pero después hablé con Raquel y se me quitó todo lo que tenía. Yo creo que no podía sentir celos de mí. Como tú comprenderás, no iba a quitarte la mujer. Ya lo sé, hombre, ya lo sé. Y dime, ¿qué te ha parecido? ¿Qué me ha parecido? ¿Quién? ¿Quién va a ser? Raquel. ¿Y para qué quieres saberlo? Hombre, me gustaría saber la impresión que te ha causado la mujer que va a ser mi esposa. ¿Aún sigues pensando en eso? Ahora más que nunca veo la necesidad de que esa mujer se case conmigo. Para evitar que la gente se meta con ella. Pero bueno, bueno, no me has contestado. ¿Qué te ha parecido? La verdad es que no pensé que fuera como es. ¿Verdad que es buena? Me gustaría saber que tú también la crees buena. Después de haberla conocido. Mi opinión no cuenta, padre. Si tú quieres casarte con ella, allá tú. Porque yo pienso hacer lo mismo con Carmen. Formaremos dos hogares aparte, cada uno en su casa. Y Dios en la de todos. Hasta luego, viejo. Voy a ver a don Pascual, que me dijo que quería hablar conmigo. Hasta luego, hijo. Buenas tardes, papá. Buenas tardes, mi hija. Buenas tardes, don Gabriel. Hola, Nicasi, hola. ¿Qué tal, mijo? ¿Qué? ¿No ha venido Joaquín? No, si acaso más tarde. Me dijo que tiene mucho trabajo hoy. Tengo ganas de verlo para que me cuente cómo anda ese asunto de su padre con la renegada. ¿Fue a verla? Yo se lo aconsejé. ¿Y qué le dijo? Él trató de convencerla para que dejara a su padre, pero ella... No quiso, como si lo viera. Se echó a llorar como una magdalena para que Joaquín le cogiera lástima. Bueno, supongo que Joaquín no habrá creído en ese llanto, ¿no? No sé qué decirte, papá. Pero si mi hijita está celosa. No es eso, papá, pero... no sé. Tengo miedo de esa mujer. Vamos, hija, vamos. Mira, Joaquín es un buen muchacho. Él sabe lo que le conviene. No debes dudar de él, ¿eh? No puedo resistir más, don Fermín. He caído en este pueblo como una maldición. Y tal parece que todos están en contra mía. Todos no, hijita, todos no. Yo sé que eres buena. Y como yo, hay muchos en el pueblo que no le dan beligerancia a las calumnias. Dios mío. ¿Qué daño he hecho yo para que me castigues en esta forma? Tienes que dominarte, mujer. El apoyo decidido que siempre te ha dado Miguel Aponte te dará fuerzas para resistir. ¿Quién será? Ahora veré.
¿Puedo pasar? Necesito hablar con esa señora. ¿Cómo has tenido valor de entrar en mi casa, muchacha? Es que tengo que hablar con usted a solas, de mujer a mujer. Entonces, me voy. Será mejor, don Fermín. Lo que la señorita Carmen tiene que decirme puede quedar entre ella y yo. Con permiso. Estoy a tus órdenes, Carmen. Sea lo que me expongo viniendo a esta casa. Pero no pude resistir más la tentación de conocer cara a cara a mi rival. ¿Tu rival? No creo que te intereses por Miguel Aponte. Será mejor que evite la hipocresía conmigo. La conozco bien. Sé que si aparentó enamorarse del padre de Joaquín, fue solamente para buscar la oportunidad de lograr sus propósitos de conquistar a mi novio. ¿Cómo te atreves a pensar eso del hombre que va a ser tu esposo? ¿No has pensado que te haces muy poco favor? Conozco su táctica, señora. Será inútil que trate de envolverme con sus patrañas. Trata de alejar esos celos tontos. A mí solo me interesa un hombre. Miguel Aponte. Por su tranquilidad, estoy dispuesta a todo. Hasta renunciar a su cariño. Entonces, ¿por qué no se quita de su camino? ¿No se da cuenta que desde que usted llegó a este pueblo no ha causado más que daño? Créeme que lo he pensado mucho. Y creo que tengas razón. Las mujeres como yo, que llevan consigo el fatalismo de su propio destino, deben desaparecer. Váyase. Váyase de una vez, que será lo mejor para todos. Te lo prometo. De mujer a mujer. Mañana, cuando amanezca, Raquel, la renegada como tú la conoces, ya no será un obstáculo para tu felicidad. Ahora vete. Vete, que no quiero que me veas llorar ni me creas más hipócrita que cuando entraste por esa puerta. ¡Vete! ¡Vete! ¿Estás sola? Algo muy grave, Miguel. ¿Qué sucede? Algo muy grave. Raquel ha querido matarse y está muy grave en el hospital. Pase. Raquel. Raquel. ¿Qué hiciste esto, Raquel? La mala hierba, hay que acabar con ella, Miguel. Yo soy para ti como una mala hierba. No, no digas eso. Tú eres buena. Y mientras yo tenga confianza en ti, los demás no importan. Quería acabar con tanto sufrimiento. Pero Dios no ha querido. ¿Pero por qué?
Sé que la gente no te dejaría en paz ni un momento. Porque yo soy para todos como una maldición. ¿Quieres que no hablemos más de eso? Cuando te pongas bien, nos casaremos. Y verás cómo todo cambia para ti. Pasa, hijo. Pasa. Gracias, Joaquín. Gracias por haber venido, Joaquín. No sabes lo que esto significa para mí. No tiene nada que agradecerme. No vine por usted. Vine por mi padre. No. No. No te molestes así. No te preocupes. Ya tú verás. Cuando nos casemos, él cambiará. Yo te juro que él cambiará. Tenías razón, Joaquín. Los celos me cegaron. Esa mujer no es tan mala como dice la gente. Y hasta me siento un poco responsable de que se haya envenenado. ¿Que tú te sientes responsable? Sí, Joaquín. No te había dicho nada por no disgustarte. Pero yo fui a visitar a esa mujer. ¿Que tú fuiste a casa de la renegada? Tú estás loca, Carmen. Sí, Joaquín. Estaba loca. Fui a verla para reclamarle mis derechos. Tenía miedo que llegaras a enamorarte de ella. Y la insulté. ¿Pero cómo te has atrevido a entrar en esa casa? Quería verla cara a cara. Convencerme por mí misma de qué clase de mujer era. ¿Y ella qué te dijo? Me convenció, Joaquín. Se rebajó hasta la humillación y me juró que no sería un obstáculo para nuestra felicidad. Qué extraña mujer. Ahora sí estoy segura de que esa mujer no es lo que todos dicen. Bueno, después de todo, el que por su gusto muere, la muerte dulce le sabe. Bueno, la verdad, para mí no tiene nada en particular que se case Miguel con esa mujer. ¿Quién sabe si a lo mejor la renegada ya ha cambiado? Nadie sabe. Sí, puede. Oye, ven acá, Micaela, ¿y a qué tú crees que se deba el milagro? ¿Qué milagro? ¿Cómo que qué milagro? Va. No te vengas haciendo la nueva, hombre, por Dios. No puedes negar que hace ya muchos días que no te traes ningún chisme nuevo. Lo cual quiere decir que has cambiado de opinión respecto a ella. ¿O no será que le tienes miedo? Mira, Gallego, para que lo sepa de una vez y para siempre, Micaela no le tiene miedo a nadie, óyelo bien, ¿eh? ¡A nadie! Lo que pasa es que desde la última vez que Joaquín la visitó, pues no la había visto a ella. Bueno, después de todo, siempre es mejor que haya sido así, ¿oíste? Porque la verdad, chica, yo te voy a ser franco. A mí el chisme no me gusta. A ver. ¿Qué hipócrita eres? Pues la verdad, vamos, no es que yo quiera decir que no me gusta estar al tanto de lo que acontece, no, pero es que tú eres muy mal pensada. ¿Yo? Vengo de lo más enfocada. ¿No saben la última noticia? No, a ver. Les digo, no sé a qué te refieres. Mañana se casa Miguel Aponte con la renegada. Va, noticia fresca, hombre, por Dios. Usted está muy atrasada, doña Felisa. ¿No le dijeron a usted que yo iba a ser uno de los testigos? ¡No me lo diga! Pues sí se lo digo. ¿Por qué no se lo voy a decir? ¿Te has fijado que no ha venido nadie? No pienses en eso. Lo que nos importa es que dentro de unos minutos serás mi esposa.
Y desde ese momento terminará todo lo que hemos venido pasando. Dios mío, que todo salga bien. Bueno, voy a ver al padre Tomás, que creo que ya debe tenerlo todo preparado. Venga conmigo, me sigue. ¿Qué vienes a hacer aquí? Vengo a decirte algo que te interesa. Puedes guardártelo. Y vete de aquí si no quieres que te eche como te eché aquella vez de mi casa. Ahora no puedes, porque es la casa de todos. Está bien. Di lo que quieras. Hay alguien allá afuera que no se atreve a entrar. Pero si tú se lo pidieras. ¿Quién es? Joaquín. ¿Que Joaquín está allá afuera? Y a Miguel le gustaría verlo, ¿no? Está bien. Hablaré con él. No. La iglesia está muy vacía. La gente no ha venido. ¿La están esperando? No esperamos a nadie, Joaquín. Pero hay alguien que podía llenar la iglesia con su presencia. Yo no pienso entrar. ¿Por qué no? Le darías una alegría muy grande a tu padre. En este momento en que todos lo han abandonado, él verá que tú estás junto a él. Él siempre supo que yo no iba a venir. Si me llegué hasta aquí fue porque... Porque seguiste un impulso de tu corazón. Porque quieres a tu padre. Y aunque no estés de acuerdo con esta boda, necesitas estar a su lado en este momento. Está bien. Entraré. No me dices nada, Joaquín. No me felicitas. Sí, papá. Felicidades. Te lo deseo de todo corazón. Gracias, muchacho. Y a ella, Joaquín. Mi enhorabuena, señor. Que lo haga usted muy feliz. Gracias, Joaquín.
Esto es más de lo que esperaba. Perdóneme, pero es que no puedo decir nada. Solamente dar las gracias porque han confiado en mí. Y porque me han dado un lugar en su corazón. Yo creo que usted está equivocado, papá. No quiero decirle que esta mujer sea una santa. Pero hay muchas que aparentan ser buenas. Y sin embargo, no nos atrevemos a juzgarlas porque tienen una posición social que no merecen. Eso era lo que me faltaba. Que mi propia hija tratara de enmendarme la plana. ¿No es eso, papá? Yo lo que hago es defender mis derechos. Quiero a Joaquín. Y no estoy dispuesta a renunciar a él por nada ni por nadie. Pero ven acá, muchacha, ven acá. ¿Tú no te das cuenta de que esa mujer no puede formar parte de la familia? Y que si se casa con mi compadre, tendremos que codearnos con ella. ¿Y qué tendría eso de particular? Tampoco Joaquín está de acuerdo con ese matrimonio. Y sin embargo, se ve obligado a vivir bajo el mismo techo. Bueno, eso de Joaquín es diferente. Joaquín es hijo de Miguel y un hijo tiene que acatar siempre las decisiones de su padre. Pues yo lo siento mucho, papá. Pero en este caso, voy a tener que desobedecerlo. ¿Pero qué tú estás diciendo, muchacha? Que no estoy dispuesta a que esa mujer se interponga en mi felicidad. Seguiré viendo a Joaquín, pase lo que pase. ¡Pégueme, pégueme! ¡Máteme si quiere! Pero ni aún así dejaré de querer a Joaquín. Mira, muchacha, mira. No me hagas perder los estribos porque entonces vas a saber quién soy yo. Desde que la renegada llegó a este pueblo no hay más que desgracia. Solo me faltaba a mí que una hija me perdiera el respeto. Bueno, Joaquín, no has querido comer nada, ¿eh? No tengo ganas, papá. Esto no puede seguir así, muchacho. Hace días que no pruebas un solo bocado. Acabarás por enfermarte. No hay cuidado con eso. Soy fuerte. ¿Qué te pasa, eh? ¿Sigues pensando en Carmen, verdad? A mí no me pasa nada, papá. Déjalo, Miguel. A lo mejor no quiere decir nada delante de mí. Yo me voy para que ustedes puedan hablar. No, no se marche usted, Raquel. Yo no tengo nada que decir. Este muchacho está imposible. No logrará sacar nada de él. ¿Ya tiene azúcar, hija? Sí, ya tiene. Bueno, yo me voy a ver a don Pascual para el asunto ese del corte de caña, ¿eh? Hasta luego, hijo. Hasta luego, papá. Te acompañaré hasta la puerta. Vamos, mira. Yo sé que es mucho pedirte que me mires como una madre. Porque eso sería imposible. Pero si quisiera que tuvieras confianza en mí, quiero hacerte una pregunta. Usted dirá. Ahora que me ves aquí en tu casa, casada con tu padre, ocupando el lugar que él ha querido darme, ¿qué piensas de mí? La verdad es que no pienso nada mal. Ni nada bueno tampoco. No es eso. Pienso que está usted cumpliendo con su deber, y nada más. ¿Y podrías imaginarte que iba a portarme en otra forma? No me lo niegues. Para mí es una satisfacción ver que al fin comprendes que te equivocaste. Dímelo, Joaquín. ¿No es cierto que te equivocaste conmigo? ¿Y para qué lo quiere usted saber? Necesito estar segura de que confías en mí, porque quiero ayudarte. ¿Ayudarme a mí? ¿Usted? Yo, sí. Quizá pienses que pueda hacer muy poco por ti. Pero si me lo propongo, podría hacer mucho. Yo no necesito de su ayuda. Me basto y me sobro para resolver mis propios asuntos. No seas terco y contéstame lo que te pregunté. ¿Le crees capaz de seguir como hasta ahora, queriendo a tu padre, siéndole fiel en todo? Y haciendo que la felicidad no se aleje de esta casa. Contesta. No sé. Usted lleva poco viviendo aquí.
y no se sabe lo que puede pasar con el tiempo. Está bien. Entonces, vamos a confiar en el tiempo. Pero lo tuyo no puede esperar, Joaquín. Estás acabando la vida con ese problema interior que te atormenta. Y creo que mi deber es ponerme de tu parte y ayudarte a resolverlo. Yo no necesito ayuda de nadie. Sí la necesitas. Todos necesitamos ayuda. Yo la necesité de tu padre y no me la negó nunca. Pero puedo decir que soy feliz. Y tú la necesitas ahora si quieres serlo también. Está bien. Ya que estamos hablando de eso, quiero decirle una cosa. Es por su culpa que yo no puedo casarme con Carmen. Por su culpa que estoy condenado a no verla. Y a quemarme la sangre pensando en ella. Pero yo no quería hablar de esas cosas ahora. Hablando se entiende la gente, Joaquín. Ya ves cómo vengo a enterarme de algo que no sabía. Usted sí lo sabía. Sabe demasiado que mi padrino no consiente que su hija sea la nuera de la renegada. No me has entendido. Quise decir que yo no sabía que tuviera la culpa de eso. Ignoraba además que para ellos seguía siendo igual que antes. A pesar de haberme casado con tu padre. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Traer aquí a don Damián para que vea cómo usted se porta? No, Joaquín. No pienso traer a nadie. Entonces dejemos las cosas como están. Y no se meta en mis asuntos, que yo no me meto en los suyos. Es que no acaba de darse cuenta de que los dos no cabemos en esta casa. ¿Está la señorita Carmen? Señora, es que... Dile que la señora de Miguel Aponte desea verla. Espera, aquí llega. Carmen. ¿Estoy aquí en mi casa? ¿Pero cómo se ha atrevido? Lo mismo que tú fuiste a la mía. Tenía que hablar contigo, Carmen. Tienes que escucharme. No tengo nada que hablar con usted, señora. Tenga la bondad de dejar esta casa ahora mismo, si no quiere que llame a la criada para que la eche. Si no fuera porque vengo dispuesta a que me oigas, no te consentiría que me trataras así. Es de Joaquín de quien vengo a hablarte. De Joaquín. Es que hay algo que pueda decirme que yo no sepa. Usted se casó con su padre para tenerlo más cerca a él. ¿Qué locuras estás diciendo? Ay, la verdad. Lo único que podía esperarse de una mujer de su clase, que conquistó al hijo lo mismo que había conquistado al padre. Muchacha, tú no sabes lo que estás diciendo. Sí, sí, lo sé. Y usted también lo sabe, aunque se niegue ahora. Te suplico que no sigas por ese camino. Está bien. Le voy a dar la oportunidad de defenderse. Si es que puede. ¿Defenderme de qué? ¿De esa calumnia que acabas de levantarme? No, Carmen. Yo soy la esposa de Miguel Aponte y sé guardarle el respeto que se merece. El mismo que tú le guardarás a Joaquín cuando te cases con él. Yo no voy a casarme con Joaquín. Sí, te casarás. Porque es de la única manera que puedes ser feliz. Y a tu padre también le convenceré de que esté equivocado. Dime, ¿cuántos años tienes? 18. Casi puedes ser hija mía. Y como tal voy a hablarte. Porque a Joaquín también lo quiero como a un hijo. Óyelo bien. Como a un hijo. Y mi mayor felicidad sería verlos unidos. Quisiera creerla, señora, pero... Tu padre piensa que no soy digna de entrar en la familia. Mírame a los ojos, Carmen. Mírame bien hondo. Que es en los ojos donde se conoce la verdad de las personas. ¿Qué ves en ellos? Dime. Señora. Yo... Eso. Señora. Ya hemos adelantado algo.
señora siempre, y con la frente muy alta, porque no tengo nada de qué avergonzarme. Soy muy desgraciada, muy desgraciada, y quiero tanto a Joaquín. Lo sé, y por eso no voy a consentir que por un capricho de tu padre, ustedes dos no sean felices. ¿Y qué podría hacer usted por mí? Hablaré con tu padre. Voy a tratar de enderezar todo lo que está torcido. Si usted lograra eso, la abrazaría con toda el alma. ¿Y crees que ofreciéndome ese premio, no voy a tratar de hacerlo? Lo haré, Carmen. Te juro que lo haré. Buenas tardes, don Gabriel. Hola, mi casi, hola. Ahora déjame sola. Ahí llega tu padre. Yo hablaré con él. ¿Cómo es posible que la renegada esté en mi casa? No, don Damián. La que está aquí es la señora de Miguel Aponte, que desea hablar con usted de algo muy importante. Conmigo no tiene nada de qué hablar. Ahora mismo se va de mi casa porque no quiero verle en ella. En esa forma trataría usted a la renegada. ¿Qué era la renegada si viviera? Pero aquella mujer ya no existe. En su lugar hay otra que tiene todos los derechos para hablar con usted frente a frente y a la que usted tiene que oír como una señora que es. No lo olvide, don Damián. Como una señora. Diga lo que sea, pero pronto. Le he dicho a tu hija que nos deje solos, porque delante de ella no podía hablarte, Damián. Al grano, al grano. ¿A qué has venido aquí? Especialmente a decirte que no tienes derecho a privar a tu hija de la felicidad, saciándote aún más en tu venganza. ¿Y de quién voy a vengarme yo con eso? De mí. Hasta ese nombre de la renegada, a ti te lo dejo. Y todo porque nunca sería tus intentos de conquista. Nunca debí regresar a este pueblo. Pero tenía que recuperar las tierras que me había dejado mi padre al morir. Cuando te fui a ver para reclamar los documentos, me viste sola y desamparada. Pensaste que sería presa fácil. Pero supe defenderme contra ti, contra todos. Por eso te ensañaste en contra mía, porque jamás te hice caso. ¿Y por qué lo hiciste? ¿No sabías que te quería con locura? Que desde que llegaste al pueblo fuiste mi obsesión y no te apartabas ni un instante de mi mente. Lo sabía, pero te conocí desde el primer momento. No venías a mí con ningún fin noble. Venías con la mirada del deseo. Nunca supiste llegar a mi corazón como llegan los hombres. Como llegó Miguel, ¿verdad? Miguel tuvo lo que tú nunca tuviste. Un corazón noble para ofrecérmelo entero y un brazo fuerte para apoyarme en él. ¿Y qué querías? ¿Que fuera tan tonto como mi compadre y que me casara contigo? Quería que me respetaras y nada más. Pero los hombres como tú, cuando no pueden conseguir lo que quieren de una mujer, no vacilan en calumniarla. Si no ha sido de ellos, quieren dejarla inservible para los demás. Mejor no hablamos de eso, ¿quieres? Es imposible que tú comprendas que un hombre despechado es capaz de todo. Ya me has hecho bastante daño, Damián. Pero aquí terminan tus insidias, porque ahora ha llegado el momento de mi revancha. ¿Qué quieres decir? Muy sencillo. Voy a decirle a Miguel y a Joaquín toda la verdad. Tú no harás eso. Y a tu hija también se lo diré, para que sepa que su padre no es digno de la veneración que siente por él. ¿Y a quién más vas a decírselo? Reuniré a todo el pueblo si es preciso, para que sepan todos por qué el respetable don Damián Ríos levantó la calumnia de la renegada. ¿Y piensas que van a darle crédito a tus palabras? ¿O es que has olvidado que aún eres para todos la renegada? Me creerán. Tendrán que creerme. ¿Y tienes algún testigo? Porque supongo que necesitarás una persona que garantice la veracidad de tus acusaciones.
Esa persona soy yo. ¿Qué tú haces aquí? ¿Cómo entras en mi casa sin avisar? ¿Y de cuándo acá yo necesitaba anunciarme, nena? Creo que usted y yo estamos obligados mutuamente. ¿Qué quieres decir con eso? Demasiado lo sabe usted. ¿No fue usted quien me fue a llamar para que lo ayudara cuando se propuso hundir a esta mujer? Tú tampoco podrás probarme nada. ¿Qué se cree usted eso? Pero ya se le olvidó que una vez me escribió una cartica que aquí la traigo precisamente. La fui a buscar a mi casa cuando vi entrar a Raquel aquí. Quien mal anda, mal acaba, don Damián. He oído toda la conversación detrás de aquella puerta. Y puede ser que a Raquel nadie la tome en cuenta. Pero como yo suelte la lengua aquí, la cosa sí va a ser diferente. Por lo visto, las dos se han conjurado en contra mí. Ningún de eso, ningún conjurado ni nada de eso. Yo no me he puesto de acuerdo con nadie. Estaba esperando una oportunidad para cobrármelas todas juntas. No se le olvide que usted me negó su ayuda cuando mi hija estaba tan grave. Bueno, tú dirás qué es lo que pretende. Descuida. No voy a acabar con tu reputación, como tú acabaste con la mía. Pero mi silencio tiene un precio. Dilo de una vez. Que tomes de la mano a tu hija y la pongas de nuevo en los brazos de su novio. ¿Eso? Ay, chica, ¿pero vas a dejar que ese hombre se quede tan tranquilo? Es lo único que pretendo. Ya has acumulado bastante odio en tu corazón, Damián. Como esposa de Miguel Aponte, futura suegra de tu hija, por ironía del destino. En nombre de mi esposo y del mío, vengo a pedirte la mano de tu hija Carmen para nuestro hijo Joaquín. La verdad es que no sé qué decir. Me has dicho unas cosas que... No vas a hacer ningún sacrificio, hombre. Porque para ti no debe haber mayor dicha que la de hacer feliz a tu hija. La verdad es que me has dado una gran lección, Raquel. Una lección que no olvidaré nunca. En eso confío, Damián. Ya ves. Has tenido un minuto de arrepentimiento. Y hay ahora un tono tan distinto en tu voz. Que te perdono todo el mal que me has hecho. A cambio de esa buena acción. Ay, vieja, lo que es a ti va a haber que canonizarte. Mira que perdonar que te ha hecho tanto daño. Yo lo explicaré todo. Pero antes, Miguel, dame un abrazo con el alma, compadre. Es la mayor alegría que me podías haber dado. Gracias. Nunca pensé que esto pudiera ocurrir. A mí no tienen que agradecerme nada. A veces los hombres cometemos errores que no podemos advertir de pronto. Pero si alguien se acerca haciéndonos ver el error en que estábamos, nos gusta rectificar enseguida. Bueno, padrino, pero ¿cómo todo esto ha podido ocurrir? Ya comprenderás, hijo mío, ya comprenderás. Miguel, alguien ha estado en mi casa a pedirme la mano de mi hija Carmen para tu hijo Joaquín. Y yo he venido a concederla. Bueno, pero ¿quién ha sido la persona que ha arreglado todo esto? No te das cuenta, hijo. ¿Quién va a ser? Raquel. 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 ¿Pero dónde está Raquel? Seguramente se habrá ido. Ella, que todos creíamos que era una mala mujer, es la que ha hecho todo esto. Oh, sí, se habrá ido. No, no, no. Puede ser imposible. Vamos a buscarla. Sí, sí, venga, vamos, vamos, sí, vamos, vamos todos. Señora, sé que la he ofendido muchas veces y quiero pedirle perdón. Lo que usted ha hecho por mí solo es capaz de hacerlo una madre. ¿Qué has dicho?
¿Debías dejarnos? No, Miguel. Ya no. Usted no puede abandonarnos, señora. Desde hoy, todos los que la hemos hecho sufrir tanto, tendremos que unirnos para que logre al fin la dicha que tanto tiene derecho. Gracias, hija. Eso. Llámeme, hija, para que yo también pueda sentirme orgullosa de tener una madre como usted. Micaela, la señora no tiene equipaje. ¿Qué equipaje? Si la señora no se va a embarcar para ninguna parte. No, no. Entonces, ¿para qué sacó boletines? Para guardarlo en un cuadrito. Un cuadrito, un cuadrito.